Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Casa América Cataluña y convocados para una cita muy especial. Es nuestro ciclo titulado Cuentistas, Ecos y Destellos de América Latina. Y este ciclo va a dedicarse durante 4 fechas, junio, julio, septiembre y octubre, a desmenuzar el cuento, asediarlo desde varias facetas y posibilidades. Así que primero agradecer a cada una de las personas, expertos y colegas que han aceptado el desafío. Hoy son 4 y ya iremos conociéndolas y conociéndolos. Pero a la vez agradecer a esa audiencia que está siguiéndonos en la medida que no solamente nos siguen desde Barcelona, sino desde América Latina y otros puntos del mundo. Y eso se agradece y valora que en estos tiempos veloces y complejos, duros en buena cuenta, sigamos interesados en la narrativa corta y la literatura en buena cuenta. Permítame contarles algo. Hace años, en la última página de una revista en el Perú, se publicaba una entrevista rápida y algo lúdica a personalidades nacionales. Una de las preguntas planteaba la siguiente disyuntiva literaria: ¿Borges o García Márquez? Si me hubieran consultado en ese entonces, habría respondido Borges y García Márquez. Todo esto ocurría décadas atrás, en el siglo anterior. Yo todavía no estudiaba literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino que era un hornero, horneaba pavos enteros y piernas de lechón, que comenzaba a reunir con el dinero de ese horneo los libros básicos para mi biblioteca. Sobre todo en ese entonces leía cuentos y quedé impactado justamente con Borges, El informe de Brody, y de García Márquez, Blacamán el Bueno, Vendedor de Milagros. Recuerdo que entonces me instalaba en una silla de plástico en la azotea de la casa de mis padres, en Lima, a leer y también a interrumpir mi lectura. Si bien por las mañanas fingí asistir a las clases de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, que por entonces cursaba, de regreso ocupaba 2 o 3 tardes de la semana a la vigilancia de animales que condimentaba mi madre para venderlos. Habíamos comprado en remate un horno de ladrillo refractario para dejar tostados los pavos y los lechones que ofrecíamos a mi tía. Ella vendía sándwiches en su local. Lo que yo ganaba, dicho está adelantado, era para comprarme libros. Y con el objetivo de mantener la economía, suspendí el recorrido de las páginas de ficciones que leía en mi silla de plástico para verificar cómo andaba el jugoso pavo lechón del horno. Entre esos olores, entre esas fragancias, admiré de Jorge Luis Borges su precisión con el lenguaje y esa inclinación tan suya de inflamar lo fantástico con una base que parecía histórica. Admiré en García Márquez ese ritmo de su prosa, ese esplendor desbocado de su español y de su imaginación. Estas son cualidades que por entonces marcaron mi curiosidad de lector y mi sueño de escritor. Luego me deslumbré con Clarice Lispector, mi paisana Pilar Dugui y tantos más, tutelares en el cuento de América Latina. Pasadas las décadas, instalados en el siglo XXI, las poéticas se renuevan, las expectativas mutan, por supuesto, y las preferencias se decantan. Hacia todos estos debates nos encaminamos hoy a plantearnos el desafío de un ciclo llamado Cuentistas, Ecos y Destellos de América Latina. Este lunes 28 tenemos la primera sesión que hemos llamado El Cuento, Esos Encuentros. Y para este encuentro está para ustedes Juan Manuel Chávez, peruano desde Barcelona, en estupenda compañía. Estoy con Jacinta Escudos, desde Salvador, con Ana Gallego, con Juan Casamayor y Xavi Vidal. Permítanme rápidamente contarles algo de cada uno para entrar en materia. Jacinta Escudos ha cultivado los géneros de novela, cuento, crónica y ensayo. Tiene experiencia como editora, traductora y responsable de talleres literarios. Ante todo es escritora.
con obra que va de novela al cuento, de crónica al ensayo. Ana Gallego, por su parte, es profesora titular en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Entre sus publicaciones, pues iré detallando algunas, pero ya las más recientes destaco. Es la editora responsable del libro Novísimas, la narrativa latinoamericana y española del siglo XXI. Y autora de, recuerden ustedes, las novelas argentinas del siglo XXI, Nuevos modos de producción, circulación y recepción. También está con nosotros Juan Casamayor. En 1999, antes del cambio de siglo, fundó Páginas de Espuma. Lo hizo junto con Encarnación Molina. Este sello editorial es referencia ineludible en torno al cuento en español, además del importante catálogo de clásicos en literatura universal. Obviamente tenemos a alguien desde esta Cataluña. Está Xavi Vidal, es librero y periodista, fundador de la librería No Llegiu, que cuenta con dos sedes en Barcelona, tanto en Poblenou y otra en el barrio del Clot. Bienvenidos, bienvenidas también a la mesa. Jacinta, un abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Juan Casamayor, ¿cómo va todo? Todo muy bien aquí en el centro de Madrid. Estupendo, gracias. Ana, cuéntanos, ¿de dónde estás? Y gracias también por estar. Muchas gracias, Juan Manuel, desde Granada y a Casa América Cataluña. Xavi, un abrazote. ¿Qué tal? Saludos desde Barcelona. Me acaban de poner la segunda dosis de la vacuna. Si me pongo verde, ya continuaréis el cuento vosotros. Muy bien, seremos dos que me la puse ayer. Así que desde nuestra verditud seguiremos. Vamos a entrar en materia. Mi primera duda, y la suelto quizá para comenzar con Jacinta, es si hubo una época dorada del cuento en América Latina durante el siglo XX. Uno piensa en referentes en Argentina, en México, pero también recordemos que el cuento convive con la eclosión del llamado boom literario y sus novelas. ¿Hubo una época dorada? ¿Hay una nostalgia de aquellas épocas? Vamos por Jacinta primero. Temía que fuera yo la primera en responder. Yo noté tu temor. Sí, es que, no sé, a mí me resulta un poco complicado hablar de una época de oro del cuento, porque creo que hay que tomar en cuenta una serie de situaciones. Además, recordemos, yo soy una escritora centroamericana. Centroamérica, y estoy hablando desde El Salvador también, Centroamérica es la periferia de la literatura. Y lo menciono porque tienen que ver muchos asuntos en el sentido de poder hablar o decir hubo una época de oro del cuento. Y es como que ya el cuento ya pasó, ya tuvo su época de oro, entonces, ¿para qué seguir escribiendo cuentos? Por otro lado, hay que tomar en consideración que en regiones como la nuestra, en Centroamérica, la circulación del libro ha sido siempre muy accidentada, muy incompleta, y no solo lo que nosotros hemos recibido como lectores, sino también lo que nosotros hemos logrado proyectar hacia afuera como escritores, siento yo que siempre ha sido muy limitado. Siempre hemos estado bajo la sombra de las grandes sedes urbanas de la literatura, Argentina, México, ya últimamente Colombia, a veces Chile, pero lo que es nuestra región también ha producido sus autores que de alguna manera van como rezagados en ese trabajo, en ese ritmo, en ese vaivén mundial de la literatura. No podríamos decir que hubo realmente escritores del boom en Centroamérica, mientras nosotros seguíamos escribiendo sobre costumbrismo, regionalismo, y a veces muy tímidamente en los años 70, sobre todo comenzando a escribir cuentos sobre temáticas urbanas, que iban como rompiendo lo vernáculo, la idealización de la vida del campesino, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a mí en lo personal se me hace muy difícil hablar de una época de oro del cuento. Creo que más bien destacan nombres, ¿verdad?, que nosotros hemos recibido y que cuando uno, pues uno como escritor también es autodidacta,
cuando uno empieza a explorar o a leer cosas que se salen fuera de ese canon y de esa imposición, voy a decir comercial, que se nos impone, estos son los cuentistas que hay que leer, vas descubriendo otros autores que no están, que no son tan comunes, pero que son profundamente valiosos. Pienso en gente como Felisberto Hernández, como Pablo Palacio, como, no sé, o sea, hay un sinnúmero de cuentos en El Salvador, Salarrué, en Guatemala, Augusto Monterroso, Sergio Ramírez en Nicaragua, en Nicaragua también está Lisandro Chávez Alfaro, Juan Aburto, es decir, hay una constelación de escritores que en diferentes momentos y en diferentes épocas han escrito cuentos y han escrito cuentos de alta calidad. No, no puedo considerar que hubo como una época de oro que abrió, que cerró y que ahora no sé qué está pasando, ¿verdad? O sea. Gracias, Jacinta. A ver cómo nos auxilia Juan. Juan Casamayor, cuéntenos. Hola, muy buenas tardes a todos desde Madrid. Primero un agradecimiento grande a Casa América Cataluña por esta iniciativa en torno al cuento y, bueno, a todos los que nos están viendo en estos momentos. Estoy completamente de acuerdo con lo que ya avanza Jacinta. El escritor peruano Fernando Iwasaki, al que nos referíamos en la antesala, tiene una frase que creo que viene al cuento, porque dice, ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que explota hace boom. Y es que cuando intentamos unificar el criterio del boom latinoamericano en todo un continente, saltan las voces. Y saltan las voces como la de Jacinta Escudos, por ejemplo, que hace referencia a una literatura invisibilizada precisamente por ese boom latinoamericano, que es la centroamericana, pero que cada vez que te aproximas te llevas unas sorpresas maravillosas con una literatura diversa, fértil y profunda. Yo creo que el cuento ha gozado de buena salud literaria a lo largo de todo el siglo XX y este primer tercio del siglo XXI. Lo que pasa es que si lo filtramos bajo un boom, y Jacinta lo ha dicho muy claro, por lo tanto lo filtramos a través de los ojos comerciales de la industria, y utilizo esta palabra, de la industria editorial, entonces podemos perseverar en que parece que la literatura de todo un continente solo ha producido novelas que han sido largamente traducidas. Desde el cono sur, desde las literaturas chilena, argentina, uruguaya, pasando por Centroamérica hasta México, nos encontramos con grandes creadores de cuento a lo largo de todas estas décadas del siglo XX. Es más, y puntualizo por un trabajo, y no me refiero tanto a editor, sino como lector y filólogo que he hecho, que ha sido el proyecto Vindictas, donde precisamente este boom invisibiliza otros espacios de la creación de la narrativa breve. Por ejemplo, el de las escritoras latinoamericanas que han escrito cuento. Me uno a las palabras nuevamente de Jacinta, porque cuando uno ha viajado tanto a Latinoamérica se va impregnando las palabras como de Jacinta, que cuando escribes desde El Salvador te preguntan sobre el boom latinoamericano, eres mujer y escribes cuentos, pues hay que perseverar en la lucha. Así que creo que el cuento goza de buena salud y es ahí cuando ha habido una respuesta de la industria editorial cuando se ha hecho más visible. Creo que a lo largo de este primer tercio del siglo XXI, con la polarización de los grandes grupos y la gran bibliodiversidad de edición independiente, el cuento ha florecido. Incluso los grandes grupos han tenido grandes sorpresas en torno al cuento. Pero todo esto no sería posible si no hubiera un buen momento creativo, sino sin las distintas generaciones de cuentistas estuvieran trabajando y dándonos buenos textos. En ese contexto, Juan, que ya nos brindas, yo aprovecho a conectar con Ana y las reflexiones que nos puede aportar ya con este mapeo realizado. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, yo coincido también con Jacinta y con Juan. Creo que el cuento latinoamericano vive en una etapa áurea, sostenida y sempiterna en toda la contemporaneidad, pero sí creo que hay una etapa de más visibilidad, ¿no? Donde hay un sensorium específico del cuento latinoamericano, y creo que esa etapa es la etapa previa del boom, justamente la de los años 20 y 40, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Mencionabas Argentina y México en tu pregunta, o sea, pienso en los cuentos, por supuesto, de Felisberto,
que ha mencionado Jacinta, pero también los cuentos de la selva de Quiroga, en Un sueño realizado de Onetti, en El jorobadito de Roberto Al, en, por supuesto, Ficciones de Borges, en Bestiarios de Cortázar, La trama celeste de Bioy, o Autobiografía de Irene, también de Silvina, ¿no? En estos años, las estéticas del cuento basculaban entre el realismo urbano, del que ha hablado Jacinta, y también lo fantástico, que finalmente yo considero que es el que gana la partida de la innovación estética. Y en ese sentido, el cuento es el género precursor de la innovación formal que se da en la novela del boom. Es como el laboratorio de la escritura de vanguardia de los 60, ¿no? Todo lo que se hace en novelas se ha hecho antes en el cuento. Es más, se ha hecho antes en la novela corta, en Pedro Páramo, ¿no? Que es la gran antecesora del boom y la que marca la década dorada de la novela corta latinoamericana, que se produce justamente en esa década intermedia, la de los 50, como una transición entre la innovación formal del cuento y la novela experimental del boom. O sea, con las Hortensias de Feliberto, los adioses de Onetti, el mismo Pedro Páramo. Además, como si de alguna manera esa literatura fantástica que lleva al cuento en esta etapa a un momento más visible, con sus dos lógicas, entre lo real y lo fantástico, con el uso del asombro, de lo insólito, con esa manera de producir una tensión con lo real, ¿no? Con algo que desacomoda al lector, también se aviene justamente a una lectura política, como en El boom, que es la que vindica Cortázar y que después será igualmente seña de identidad de la narrativa de los años 60 y 70, que es la que internacionaliza los grandes grupos y el gran mercado editorial. Es decir, innovación estética más lectura política. Y esa fórmula del boom ya la tenemos en el cuento, pues 20 y 30 años antes en América Latina. Muchísimas gracias, Ana. En este contexto, Xavi, la dificultad de ser el último ante una pregunta era no el temor de Jacinta, pero sí ese momento conclusivo que tal vez nos puede terminar de ilustrar un panorama ya complejo, atractivo y que definitivamente nos lleva a anotar más de un nombre para releer. Bueno, claro, a mí ahora tendría que contestar o matizar alguna de las cosas que he escuchado, ¿no? Es decir, si partimos de la pregunta, si hay una nueva edad de oro del cuento latinoamericano, yo creo que el cuento como género, no solo en Latinoamérica, sino históricamente en todas las partes del mundo, vive una edad de oro permanente desde el punto de vista de la creación. El cuento yo creo que es la base de la literatura en general. Ana ha dicho esto de que el cuento es la base de la exploración a partir de la cual la novela latinoamericana, la novela del boom, el realismo mágico y todos los realismos que aparecen en Latinoamérica nacen del cuento. ¿Qué no ha nacido del cuento? Mi pasión por la literatura nació del cuento, de que mi padre me explicaba cuentos que él se inventaba. Mi primer cuento que yo recuerdo, que lo tengo como de esto, es el médico a caballo de Kafka. Entonces, la edad de oro del cuento, es que la edad de oro del cuento nace desde el principio de las narraciones orales, ¿no? Otra cosa, entonces, claro, yo aquí entra la parte del librero, es la parte comercial. Uh-huh. Con Juan alguna vez esto lo hemos comentado y lo hemos hablado. Yo creo que por alguna razón no explicada ni explicable, el ser humano olvida el cuento como la base para tenerlo como el cuento de lo que me explicaban de pequeño. Entonces hay como una especie de menosprecio hacia el género que a mí me sorprende. Yo, por ejemplo, cuando viene alguien a la librería y me dice, no, es que acabo de tener niños, no puedo leer, pues llévate cuentos. No, es que claro, es la sociedad líquida, no tengo concentración, pues lee cuentos. Entonces, edad de oro del cuento, yo creo que es permanente la edad de oro del cuento. Otra cosa es su parte comercial y después su visibilización. Yo creo que efectivamente... especialmente en España, yo os diría que especialmente por el trabajo de Juan, ¿no? Pero también por otras editoriales que también están trabajando el concepto del cuento y del cuento latinoamericano. Yo creo que el proyecto de Vindictas
es un proyecto que ayuda a visibilizar no una nueva edad de oro del cuento, sino una reforma, yo diría, o recuperación, por decirlo de alguna manera, del cuento fantástico más profundo y más bien trabajado literariamente. Y por tanto, ¿hay edad de oro del cuento del siglo XXI? Bueno, sigue, pero hay una visibilización con un detalle muy importante. Fijaos que cuando Ana ha hablado, cuando Jacinta ha hablado, cuando Juan han hablado, Juan menos porque con Juan ya lo trabaja mucho, no hay mujeres, no había mujeres. Ana solo ha hablado de Silvina. No, el resto era Roberto Al, Miguel Ángel Asturias, Borges, Cortázar, y de golpe y porrazo ha salido una generación de escritoras fantásticas que construyen un imaginario, un cuento que se mueve entre lo fantástico, pero con unos ecos de lo real maravillosos, que responden además al concepto básico de la ciencia ficción, ¿no? Que es la ciencia ficción como tan denostado, no, porque esto es imaginación, no digo así, es lo básico. La literatura se mueve en base a la imaginación, y a partir de la imaginación es donde nace la lectura realista. Por tanto, sí, hay una nueva edad de oro del cuento, sí, pero ¿por qué? Por sus protagonistas, que son diferentes. En este contexto, Xavi, me quedo con varias ideas de lo que han brindado cada uno de ustedes. En primer lugar, a mí me gusta pensar el cuento, en contexto con lo expresado, como una palabra que me permite llevar a la idea de contar, como el hecho de narrar, pero también contar desde una mirada contable. Recuerden que les confesaba hace un rato que yo me formé en ingeniería civil. Y entonces el cuento, no solamente como la posibilidad de decirnos algo, sino que se van acumulando sucesos para luego transmitirnos esa experiencia de lectura. Primera idea que quería compartirles. Luego, la otra es que sí, esa mirada desdeñosa con el cuento, que también se pone más complicado cuando trata con literatura para niños, cuando quienes dicen, bueno, que lea cuentitos, que ya le agregamos incluso el diminutivo. Finalmente, y para entrar a una pregunta que quiero deslizar, es que cuando debatíamos el nombre de este ciclo, nos parecía fascinante que la palabra cuentista ya nos dé el imaginario completo del protagonismo de las mujeres en este auge al cual estamos entrando. Ana, en este camino de lo que habíamos ido esbozando, ¿qué tan importante entonces ha sido y sigue siendo esta voz de las mujeres escribiendo cuentos? ¿Cómo podemos explicarla y de qué manera podemos celebrarla? Desde el punto de vista de los estudios literarios latinoamericanos, como estamos diciendo, el cuento es un género fundacional. Pero hay algo nuevo. Y eso nuevo son las nuevas formas de visibilidad de las que estaba hablando Xavi, ¿no? Utilizando una expresión de Rancière. Y esas nuevas formas de visibilidad las han conquistado las mujeres. No solo las mujeres, los cuerpos feminizados y la subjetividad del disidente, que gozan de un protagonismo insólito en el campo literario en lengua castellana durante la última década, ¿no? Es decir, el auge del cuento viene, para mí sin duda, del auge de la escritura de mujeres. Es más, me atrevería a proponer que si 1959 y la Revolución Cubana supusieron el inicio del boom de la literatura latinoamericana en su concepción anticolonial y panamericana, yo creo que la fecha de 2015 del movimiento argentino Ni Una Menos suponen el boom de la literatura femenina y feminista y transfeminista, que contrariamente es panhispánica y antipatriarcal. O sea, de alguna manera pasamos de la epicidad orgánica del boom, de su reconstrucción de la historia nacional, de la historia continental de América Latina, de su lucha contra el autoritarismo y contra el imperialismo americano, a una narrativa de mujeres inorgánicas, de historias locales, comunales, de subjetividades desobedientes, que ensayan políticas de lo común, pero desde modos de resistencia que representan las crisis
de las subjetividades de género, o sea, del modelo de familia heteropatriarcal y de las relaciones afectivas normativas, ¿no? Es como si de alguna manera las cuentistas latinoamericanas del siglo XXI nos recordaran que lo contracultural, contracultural hoy es justamente la articulación de subjetividades disidentes, que encuentran en el cuento y en la novela corta también una enunciación literaria, una vía especial, ¿no? Como hace medio siglo sucedió con las subjetividades de izquierda latinoamericana y el género de la novela. Es decir, las narrativas femeninas, feministas, trans, travestis, han abierto nuestra sensibilidad para captar eso ignorado o invisibilizado, apropiándose de formas que tradicionalmente estaban ligadas a la escritura masculina, ¿no? Como el mismo cultivo del cuento o el tratamiento de la violencia, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Vera Iaconi, de Janina Rosenberg, de Paulina Flores o de, por ejemplo, Liliana Colanzi, ¿no? Se me ocurre. Pero es exactamente la misma operación del MOOC, solo que 50, 60 años más tarde. No sé, Juan, si Casamayor, pensado no solo como el filólogo, sino como el editor, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo procesamos? A ver, como editor, tengo claro que ahora hay una mayor visibilidad de las escritoras y habría que buscar motivos culturales, sociológicos, incluso políticos. Sin embargo, si uno acude a las voces de las protagonistas actuales, lo niegan. Y creo que lo niegan bien. Hay un artículo maravilloso, está disponible en La Nación, un artículo donde las escritoras que son ahora más visibles valoraban la categoría de boom literario en lo que está pasando. Y todas ellas, de una forma unánime, lo negaban. Y por una razón muy simple, y me parece que es importante, las escritoras siempre han estado escribiendo. Siempre. Entonces, no hay un boom literario como tal. Puede haber un boom nuevamente, y lo digo desde el espacio de la edición, fortalecido por el músculo de la industria del libro. Pero las escritoras siempre han estado escribiendo. Es decir, algo muy valorable que se puede hacer rastreando a las escritoras nacidas en los 20, 30, 40 y 50 es que su discurso literario, sus contenidos literarios, sus marcas literarias son un cauce y un rumor que llega hasta ahora. Si alguien lee La distorsión de lo fantástico de Samantha Schweblin a Mariana Enríquez, si alguien lee un libro actualmente protagonizado por las distintas maternidades que pueden alcanzar desde la matrofobia a una concepción amplia de la maternidad, si hablamos de la centralidad del cuerpo, si hablamos de la sexualidad del cuerpo, todo este contenido que ahora parece más visible tiene su pasado literario. En ese sentido, hay un eje, y no hablaría nunca de un boom literario, y estoy de acuerdo con las protagonistas nacidas en los 70 y los 80. Antes se ha citado aquí Pedro Páramo, que es una novela del 55. María Virginia Estensoro en el 37 escribe El Occiso, y María Luisa Bombal en el 38 escribe La Mortajada. Me consta por Beatriz Espejo, escritora mexicana, que Pedro Páramo tenía al lado de su manuscrito de Pedro Páramo La Mortajada de María Luisa Bombal. Y este eje tiene que ver con que Armonía Somers, cuando viaja por primera vez a Chile, lo primero que hace es buscar La Mortajada. Y ahí se crea un eje. Y quien más está haciendo ahora por recuperar, por ejemplo, la voz de Armonía Somers, son las escritoras actuales, entre ellas, por ejemplo, Samantha Schweblin. Entonces, insisto en esa tesis, ¿no? Que no hay un boom literario, sí que hay una mayor visibilidad propuesta por los interlocutores que hay entre lectores y creadoras, que somos los editores y las editoras. En este contexto, y antes de pasarle la pregunta a Jacinta y agradeciéndole a Juan, yo recuerdo, por ejemplo, el modo que estamos leyendo ahora, no una cuentista, sino una poeta, cómo tenemos una relación también con las escritoras del tamaño de los premios Nobel, incluso. Y tenemos una autora chilena que no leíamos y que habíamos privilegiado en los estudios literarios, por ejemplo, leyendo a Pablo Neruda, como si fuera el único tótem y otros más de literatura en poesía en Chile, y no leíamos a la Gabriela.
Y entonces, cuando uno ya recorre Chile en la última década, uno se va dando cuenta de cómo ha sido reivindicada y felizmente leída de otro modo. Y esa nueva lectura está en sintonía con el poder de sus versos. Y entonces se vuelve no solamente literatura, sino un símbolo que uno puede encontrar en las calles de Santiago. Frente a esto, entonces, Jacinta, hace un rato asentías, y es que me lleva a la pregunta también de la circulación de estas autoras. Tú ponías el foco en Centroamérica. ¿Cómo va el panorama? Poniendo en hilado las reflexiones de Ana y de Juan. ¿Hola? Sí, es que sí. Me tenían apagado el micrófono. A ver, yo coincido 100% con Juan en el sentido de que es que las mujeres siempre hemos estado escribiendo. No hay un boom realmente. Las mujeres siempre hemos escrito. Lo que hay que tomar en consideración ahorita, y ahí coincido 100% con Ana, es que los movimientos feministas, el impulso de los movimientos feministas de los últimos años han hecho voltear el foco de atención hacia un estrato de personas que hemos estado escribiendo desde siempre y que no se habían visibilizado con la justicia que merece, porque como bien nos apunta Juan, nos da ejemplos concretos, nombres y apellidos de obras que estaban surgiendo y estaban siendo escritas y publicadas al mismo tiempo que obras que consideramos del canon literario latinoamericano, voy a decirlo así. Insisto en el problema de la falta de distribución. Yo conozco a Armonía Somers solamente de nombre, me muero por leerla, pero aquí podés recorrer Centroamérica y no vas a encontrar nunca un libro de ella, ¿verdad? O otro problema grave que tenemos en Centroamérica con el asunto de las ediciones es, bueno, por un lado, ¿cómo se llama?, darle sustento a esta afirmación de que las mujeres siempre hemos escrito y hemos escrito también cuento y hemos escrito novela, pero a la hora de publicar cuento, yo misma me he topado con la negativa y con el pretexto de que me dicen, no, es que el cuento no vende, entonces no te vamos a publicar tu libro de cuentos, ¿verdad? Lo cual uno dice, ok, ni modo, uno no tiene para dónde hacerse. Y luego eso mismo creo, vos mismo lo mencionabas al comienzo, ¿no? A veces a los niños hay que leer cuentitos para empezar a leer. Hay un prejuicio sobre la idea de que el cuento es un género fácil, es un género sencillo, por ser breve es fácil, y no es así, al contrario, justamente lo breve puede ser mucho más complicado que escribir una novela donde tenés toda la libertad y todas las páginas del mundo para escribir, y en un cuento donde tenés que condensar tu idea, aterrizar el punto y decirlo de manera contundente, eso puede ser mucho más complicado, ¿no? Entonces yo creo que también obran en esta cuestión, cuestiones culturales de cómo hemos leído, de cómo hemos sido publicados y publicadas, sobre todo las mujeres, de cómo hemos accedido o no a los espacios editoriales, y de cómo el mismo entorno, voy a decir la industria editorial, que en Centroamérica es bastante deficiente, pues, pero que además está alimentado por otros organismos, las librerías, hay escasez de librerías en Centroamérica, hay escasez de revistas literarias, de reseña literaria, de análisis de que dan a conocer muchas veces la obra literaria. Entonces, eso ha limitado muchas veces para el lector centroamericano el acceder a cierto tipo de lectores y, por supuesto, por eso siempre estamos como, al mismo tiempo, como impuestos por el mismo entorno, obligados a leer lo que viene de afuera, ¿no? Y muy poco accedemos a lo que se escribe y se publica en la región, ya no se diga en nuestros diferentes países, ¿no? De acuerdo, Jacinta. Ahora, cuando ustedes iban reflexionando, y te agradezco, Jacinta, lo último, es muy especial, recuerdo, por ejemplo, el caso para quienes nos escuchan desde Perú, soy peruano, y una novelista y cuentista que tampoco se reconocía, Rosa Arciniega, por ejemplo, cuya novela ha sido rescatada por Renacimiento, ahora hay una edición peruana, pero, por ejemplo, nadie presta mucha atención a un magnífico libro de cuentos de ella, llamado Vida de Playas. Es un libro que yo encontré en Bogotá
y que pude lograr en una librería de viejo en esa ciudad, porque esta mujer, Rosa Arciniega, parte de Lima, no pertenece al círculo literario en Lima, fallece en Buenos Aires y es icónica. Cuando uno piensa en ella, es una mujer que piloteaba aviones. Y entonces su literatura de 1930 está vinculada con el cabaret, la vida nocturna de Madrid. Y es una cuentista a quien yo no he visto una reedición de esos relatos singulares. Dicho esto, Xavi, una pregunta. ¿Y cómo es la demanda del público en una librería fascinante como la tuya en Poblenou de estas autoras latinoamericanas? Mira, yo te diría que escuchando lo que ha dicho sobre todo Ana, Jacinta y Juan, no hay demanda. No te escuché, repítelo por favor. No hay demanda, propiamente dicho. Es decir, aquí en la librería, desde hace 3 o 4 años, yo decidí que el cuento debería tener un espacio propio, diferenciado de la narrativa. Si vas a muchas librerías, te vas a encontrar que cuento y novela están siempre juntos. Es narrativa y está junto. Yo decidí ponerlo por separado. Poniéndolo por separado, yo creo que hay una palabra clave que estamos utilizando todos, ¿no?, que es la visibilización de la producción creativa, ¿no? Es decir, la creación efectivamente existe, pero para que la creación exista hay que crear demanda. Yo creo que el concepto boom, tanto en el siglo XX como ahora en el siglo XXI, es un concepto marketingiano. Esto es puro marketing. Y no, yo no lo voy a criticar, entre otras cosas, porque este concepto marketingiano, la palabra boom en sí mismo, tiene una connotación que ayuda al proceso final, que es el de la visibilización. Yo creo que hay que incrementar la visibilización de la producción creativa de cuento. Yo estoy muy de acuerdo en lo que comentaba Juan, de que todas estas cuentistas que están publicando renieguen de estar situadas en este concepto básico de boom. Yo, efectivamente, si fuera una de ellas, estaría cabreada, ¿no? Diría, oiga, yo tengo mi producción creativa, hace muchos años que escribo, Samantha Schweblin escribe de una manera, Jacinta escribe de otra, María Fernanda Ampuero escribe de otra, en fin, todas ellas, ¿no? Socorro Venegas en México escribe de otra. Y aunque Juan ha señalado algunos aspectos que las pueden unir, yo me cabrearía si me pusieran en el mismo saco. ¿Por qué? Porque al final, hostia, reducir la producción creativa a una especie de sitio común que ellas asumen como si se leyeran entre ellas y se copian entre ellas, pues hace un flaco favor, por decirlo de una manera, a la libertad creativa, ¿no? Pero en cambio, desde el punto de vista marketingiano, hablar del boom de cuentistas, mujeres, latinoamericanas, bueno, pues ayuda a visibilizarlas. Yo tengo un debate muy, muy cruzado con esto. Antes decíamos esto de la gente. La cinta dice, yo no he leído Armonía Somers. Bueno, yo he leído Armonía Somers porque Trampa Editorial publicó el año pasado La Mujer Desnuda y descubrí una autora que me, bueno, no sé si utilizamos ya la expresión, ¿no? A mí me rompió la cabeza. No, no entendía cómo esto no podía estar publicado, ¿no? La circulación de estas autoras a través de, digamos, de los países de habla hispana es complicada. Yo creo que el trabajo que hace Juan desde este punto de vista es importantísimo, porque ayuda también a la visibilización y a conocerse. Y después planteo una pregunta, ¿no?, cuántica. ¿Qué hubiera pasado si el realismo mágico no hubiera empezado con 100 años de soledad, sino con la novela que realmente empezó el realismo mágico, que se llamaba Los recuerdos del porvenir de Elena Garro? Estaríamos hablando... Es decir, yo no quiero poner... Entiendo que hay escritoras que antes escribían y que no publicaban, y que ahora el factor fundamental es que ahora publican y se las visibiliza, ¿no?
pero yo cuando leo a Mónica Ojeda, o cuando leo a María Fernanda, o cuando leo a Mariana Enríquez, o cuando leo a toda esta gente, bueno, el factor fundamental es que estoy leyendo unos cuentos de primera. Me da igual si se llaman Mariana o Mariano, ¿no? Seguramente si se llamara Mariano no publicaría como no escribirían como escriben, ¿no? Pero insisto que a mí me interesa sobre todo el género, ¿no? Pero el género narrativo. En ese, y dada esta confesión de Xavi, pues eso nos convoca a este ciclo. Para quienes se han conectado recién a las redes de Casa América, les recuerdo que estamos en Cuentistas, Ecos y Destellos de América Latina, que es un ciclo dedicado al cuento y habrá cuatro fechas. Y estamos, les repito también, con Xavi Vidal, que acabamos de escuchar, librero y periodista, fundador de la librería Noche de Giu. Y recuerdo algunos nombres también, Jacinta Escudos, que por cierto ganó el primer premio centroamericano de novela, Mario Monteforte Toledo en 2003 con su novela Ave Sudario. Y ojo con su libro El Diablo Sabe Mi Nombre, publicado por Consomni Cultura Crítica. Además estamos con Ana Gallego, que es doctora y licenciada en Filología Hispánica, además de licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada. En la actualidad, ella es la investigadora principal del proyecto I+D Letral, también de Femenedit. Finalmente, estamos también con Juan Casamayor, Página de Espuma, sello que cofundó, fue merecedor del premio al mérito editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, y también el premio Mejor Labor Editorial Cultural que concede el Ministerio de Cultura de España. A riesgo de cabrear a las autoras y a Xavi, Juan Casamayor, ¿cuáles serían tal vez los tres o cuatro grandes vertientes para que nuestra audiencia se imagine este panorama del cuento latinoamericano y en especial escrito por mujeres? A ver, en primer lugar, subrayaría lo que ha dicho en un momento dado aquí ahora Xavi, que es verdad que lo que interesa es el género narrativo. Hay algo que he ido repitiendo estos últimos meses en relación a la antología Vindictas, coeditada con la UNAM, es que si precisamente se ha hecho este trabajo es para no volver a hacerlo. Que esto okay. Es lo importante. O sea, lo importante es pensar que no sea necesario hacer una antología dentro de 60 años para averiguar quién era Fernanda Melchor, Guadalupe Nettel, Mariana Enríquez o Andrea Jeftanovich, por citar algunas autoras importantes actuales. Dicho esto, sí que podemos distinguir unas líneas maestras que no se enfrentan a un tipo de escritura masculina, no lo creo, sino que lo que hacen es abrir la sensibilidad de la escritura, abrir el espectro de posibilidades lectoras. En estos momentos, como también ha dicho Xavi, no se pueden meter a todas las escritoras en el mismo saco. Primero, porque estamos hablando de un continente, porque estamos hablando de escritoras de varias generaciones y, por lo tanto, hay una diversidad y una multiplicidad de contenidos y de sensibilidades y de escrituras. Es verdad que si tendemos a simplificar la situación, podríamos hablar de un acercamiento a lo insólito, como una categoría muy amplia de distorsión de la realidad que crea un grado del fantástico, pero que, insisto, es una visibilidad que se podría decir de ahora, pero que es algo que viene de siempre. Hemos hablado de María Virginia Estensoro o María Luisa Bombal, o sea, estamos ahí. Por supuesto, hay una importancia en la reflexión en cuanto a la centralidad del cuerpo. Se ha pasado de ser imagen a ser cuerpo y a partir de ahí de ser reivindicación. Creo que las palabras que ha dicho Ana al principio son fundamentales para entender este discurso. En este sentido, las escritoras actuales han tenido la suerte de convivir con una sociedad y unos feminismos que han ido evolucionando. Casos como Jacinta, por ejemplo, ha tenido que luchar con mayores adversidades. Esa es una realidad. O sea, su visibilidad estaba más comprometida en su medio.
porque no había un pensamiento político, social y cultural que favoreciera esta situación. Podríamos irnos más atrás. Ilma Contreras, de República Dominicana, fue absolutamente silenciada y callada porque escribió un cuento sobre lesbianismo. Y no voy a decir si era lesbiana o no, que es lo que menos me importa. Solo por ese hecho fue silenciada, como lo fue María Virginia Estensoro, por tener un libro sobre el aborto voluntario y una relación extramatrimonial. Y creo que también hay un espacio importante que es la valoración en plural de las maternidades. Claro, ahora me van a decir, uy, cosa de mujeres. Pero si alguien escribe sobre la guerra, nos parece que es de todos. Pero a mí, yo nunca he ido a una guerra ni pienso ir a una guerra, pero os juro que tengo madre. Por lo tanto, estoy más cerca de los textos que son sobre maternidades, los escriba quien los escriba. Andrés Neumann escribió en el 2006 Alumbramiento, cuyos 6 primeros textos son sobre hombres en crisis y el primero es un hombre pariendo. Entonces, eso también, esa aproximación me interesa. O sea que me quedaría con estos 3 espacios que son muchos más, pero estamos simplificando, como ha dicho antes Xavi, una diversidad muy amplia, donde María Fernanda Ampuero o Socorro Venegas, escritoras que conozco muy bien de mi catálogo, están cerca, son colindantes, pero no son particularmente asimilables en su discurso. Gracias, Juan. En este contexto, Ana, y para apuntalar y abrir más el panorama de lo planteado por Juan Casamayor, las nuevas tecnologías, esos inéditos vínculos personales, ¿también están impregnado esta narrativa breve latinoamericana? Para mí eso no tanto. O sea, yo coincido plenamente con Juan en estos 3 enfoques, en estas zonas de visibilidad que él ha trazado, ¿no? Que serían como giros, entendiendo los giros como vuelta a la tradición, porque no es nada nuevo, sino simplemente volver a tratar determinados temas como el... Bueno, quizá hay uno que él no ha citado de esta manera. Y, por supuesto, la división que yo voy a hacer como crítica es una división muy, muy parcial y artificial, como toda clasificación. Pero sería la de el giro neofantástico, que él ha dicho, que engloba pues, la ciencia ficción, como variante aventajada del realismo, la distopía, el gótico también, creo que en algún momento Juan lo ha mencionado, el género de terror, pues ahí están Mariana, Samantha, Gabriela Jáuregui, Giovanna Rivero, Colanzi, Karina Zainborgo, la venezolana. Después también el giro subjetivo, ¿no? Que, claro, sobre todo tiene más visibilidad en los años 90, pero sigue hasta la primera década del siglo XXI, la autoficción, el nuevo tipo de subjetividad que está como atravesada por el afecto y la vulnerabilidad, es lo que vemos en Gabriela Biener, en Claudia Ulloa, en Guadalupe Nettel, que la ha mencionado también Juan, o en Margarita García Roballo, en Janet Becerra, la puertorriqueña, y también las maternidades y todo el giro feminista. Creo que también hay que subrayar esto, o sea, los nuevos agenciamientos que tienden a la deconstrucción de los imaginarios patriarcales, no solo por la representación desobediente de las maternidades, sino también del mismo concepto de familia, del amor romántico, del incesto, que es un tema muy presente en las cuentistas latinoamericanas actuales y un tema fundacional también de la literatura latinoamericana, el filicidio, la violencia machista, ¿no? En fin, que hay muchos nombres, Sanín, Fernanda Melchor, Ana Lucía Portela, la peruana María José Caro, en fin, Sol Linares y bueno, pero no veo, o sea, hasta donde yo sé, no veo que haya como una visibilidad especial en relación a las nuevas tecnologías. No sé si Jacinta ahí, ella quiere añadir algo. Yo aprovecho a complementar y te agradezco, Ana y Juan, a la pelota que te pasa, Ana, en este momento, Jacinta. Tengo una duda sobre la ironía y el humor. Está en el cuento latinoamericano actual y en su auge. Y por otro lado, tú habías mencionado al comienzo de tu intervención la impronta del debate social. ¿Está todavía en el relato? Cuéntanos, por favor. Justamente cuando Ana mencionaba varias escritoras, yo pensaba en Claudia Hernández, salvadoreña, que es posiblemente una de nuestras más destacadas cuentistas, que ha trabajado justamente mucho
hace una combinación bastante interesante de lo social, manejado desde cierta ironía, cierto humor negro, oscuro, para tratar estos temas, ¿no? Y yo creo que, además, aparte de los temas que han mencionado, hay un par de temas que no he visto salir, que son las preocupaciones por la memoria histórica, la recuperación de la memoria en nuestros países, donde la historia social siempre ha intentado ser silenciada de instituciones de poder o ser distorsionada, manipulada a antojo de X grupos, ¿no? Entonces yo creo que esos también son temas que están presentes en nuestras narrativas y que de alguna manera reflejan todo lo social, ¿no? Desde cómo vivís tus relaciones íntimas, personales, hasta por qué o cómo tomás la decisión de realizar un aborto. Se ha mencionado el tema del aborto en algunas de las escritoras, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se vive en nuestras sociedades y cómo lo planteamos luego nosotros en la narrativa, ¿no? Yo creo que el tema social siempre está presente. Venimos de sociedades muy que conviven muy de cerca con el campo, con lo rural, que además durante muchos años, creo que gran parte de nuestra literatura bebió de una fuente de, voy a decir, de idealismo sobre la vida del campesino, sobre la vida en el campo, sobre la vida rural, cuando es realmente una vida muy dura, ¿no? Y eso también implica, todos estos movimientos sociales también implican otro tema que no hemos tocado, las migraciones, ¿no? No solo migraciones hacia afuera de nuestros países, sino migraciones internas en nuestros países muchas veces, ¿no? Como también ese peso social, la violencia social, la violencia económica afecta sobre todo a los grupos sociales más bajos, como la desigualdad social y la falta de soluciones o de búsqueda de maneras de equilibrar un poco más ese desequilibrio de las bases sociales a nivel económico, todo eso creo que está implicado de alguna manera dentro de nuestra narrativa, a veces de manera muy evidente, a veces de manera más sutil, y definitivamente desde el humor hemos intentado, a mí también a veces me dicen, es que usted ocupa mucho el humor, y yo no sé, no es un planteamiento a propósito, ¿verdad? Voy a contar esto en tono de humor o en clave de humor, sino que simplemente sale, y creo que eso refleja también nuestro carácter latinoamericano, sobre todo, ¿no? Que somos muy... convivimos tanto con la violencia y con la muerte y con lo oscuro que ya hemos aprendido a burlarnos de ella y a hacer chistes de ella, ¿no? Recordemos las festividades en México para el Día de los Muertos, ¿no? Se hace toda una gran fiesta alrededor de eso. Entonces, eso es algo con lo que convivimos y yo creo que es algo que se termina reflejando mucho a nivel de humor negro, voy a decir, en nuestra narrativa. Gracias, Jacinta. Entonces, recapitulando, y luego tengo una consulta para Xavi, pero tenemos entonces, desde la muerte y el horror, maternidades, identidad, tenemos también la memoria, entre un abanico bastante amplio. Sí. Permítanme confesarles algo, hace casi 15 años, tal vez 12 años, yo no estaba viviendo ni en Perú ni en España, sino en Italia, y tuve una reunión con mi entonces agencia literaria, y mi agencia literaria había presentado mi reciente novela en aquel entonces a un sello editorial importante que estuvo muy interesado en la novela, pero tuvo un problema. Sugerían, planteaban, indicaban al autor que modificara el léxico de su libro para que este sonara más peninsular, porque si bien la novela transcurría entre París, Cusco y Lima, tendría que tener un tono un poco más adecuado al lugar donde estaba afincada la editorial. Esto, por supuesto, pasó hace 12, 13 años. No lo hice, salió por una editorial de América Latina. Y es que esta pregunta tiene que ver con el manejo del idioma y el español. Xavi, ¿cómo percibes tú el uso del idioma? ¿Cómo percibes el uso de la lengua en este gran panorama de escritoras?
comprendiendo la diversidad, pero ¿cómo es tu relación con ello, como lector y como librero? ¿Cómo también lo ves frente a tu público? Yo para empezar, yo creo que esta es una pregunta más para Juan que para mí, ¿no? Que es que cuando Juan publica a autoras latinoamericanas y autores latinoamericanos, si él en el proceso de edición les pide que modifiquen, como hicieron a este autor que vivía en Italia, ¿no? que modifiquen el lenguaje. Yo como librero, más que como librero, como lector. Sí. Yo creo que en la vida hay dos actitudes, ¿no? Y una es querer que la literatura se adapte a tu lenguaje, y dos, que tú te adaptes al lenguaje de la literatura tal y como está escrita. Yo soy un gran defensor de esto último. Creo que es un error, peninsularizar o como se le llame, ¿no? a la lengua de origen, ¿no? Creo que en el ámbito hispanohablante yo puedo entender, si hablan muy rápido me cuesta entender, por ejemplo, a los chilenos. Uh-huh. Pero escritos, a mí me encanta los giros, las palabras, creo que es de una riqueza enorme. Sí que es cierto que en España hay lectores que empiezan a leer alguna novela o algún cuento y les cuesta porque están acostumbrados a leer este español estándar, que para mí es una pobreza enorme, ¿no? Y por tanto les cuesta. No sé si en Latinoamérica, cuando un autor español publica allí, si le sucede lo mismo, ¿no? Si en Latinoamérica hay un lector que, por ejemplo, diga, es que esto lo están hablando en español de Madrid, o en español de Barcelona, o en español de Bilbao, o el de Sevilla, y les molesta. No lo sé. Yo creo que es una cuestión de actitud ante la riqueza lingüística. A mí me gusta mucho leer a los autores con sus giros y con su lengua materna y con su riqueza. Por tanto, no tendría criterio sobre esto. No me viene mucha gente para decirme, es un mexicano, o es un peruano y tal. No, en general, cuando la gente lo lee, bueno, lo lee bien. Pero insisto que esta sería una pregunta más para Juan que para mí. Dicho esto, Xavi, antes de continuar y seguramente aprovechar una reflexión de Juan, yo recuerdo hace unos años, en una mesa de debate editorial, estábamos con la decisión de introducir en el mercado, pero ya para el lector infantil, el lector adolescente, algunos autores españoles. Y recuerdo que había una gran posición de la mesa editorial de peruanizar el léxico de esos autores en la medida que estaba dirigido a un público específico, que era un lector en formación de 12, 13 años. Y recuerdo el debate, no nos pusimos de acuerdo. Al final tomó una decisión de dirección que se acabó la discrepancia y se dio a rajatabla una traducción intralingüística. Y eso se realizó en la vía del otro lado, a tu pregunta, Xavi. Juan, ¿alguna idea al respecto? Sí, desde luego. O sea, yo desde el principio de la editorial, o sea, desde 1999, nunca se ha aplicado un criterio editor para cambiar léxico, para cambiar sintaxis a un escritor o una escritora de Latinoamérica. Incido nuevamente en la idea, es que cuando hablamos de Latinoamérica tenemos que tener claro que son 19 países muy distintos entre sí, que parece que tenemos esta visión desde esta orilla un poco como España y Latinoamérica, y es como decir Chile y Europa para que la gente a lo mejor en Europa lo pueda entender mejor. Nunca ni querría, ni me atrevería, ni desearía cambiar a un autor o a una autora en estos espacios. ¿Os imagináis, y
me dirijo al público, que en la novela de Pedro Páramo, que lo hemos citado antes, en vez de guajolote subirá pavos, ¿no? Se nos caería de las manos, ¿no? Entonces, pues bueno, una inflexibilidad total para cambiar registros a ese nivel. Creo que la edición debe ir por otro espacio de conversación, de diálogo y de sugerencias más amplio. Queridos amigos, tenemos una audiencia que está poniendo comentarios y quiero, querida audiencia, que sepa que no estamos desatendiéndolos. Verán en la pantalla, en la parte inferior, están siendo también reproducidos sus comentarios, de tal modo que nos mapean la ruta de esta conversación. Estamos llegando a la ruta final y yo quisiera pedirles un último comentario a Ana, a Jacinta, a Juan y a Xavi sobre qué genera, qué prodiga, qué activa la lectura de un cuento. ¿Cuál es la experiencia que nos va a suscitar y qué puede desgarrarnos? Porque, para poner en contexto y permitir que vayan evaluando la pregunta, quienes escribimos novela y cuento, sabemos que la novela que escribimos, tal vez alguien recordará la trama, algún personaje, alguna frase importante. Pero quienes hacemos novela, tenemos la envidia natural del músico que puede instalar una canción que en 3 minutos es inolvidable de por vida. Y a veces pasa eso con un cuento, que podemos sabérnoslo completo. Y anida con nosotros como parte de nuestra formación cultural y literaria. Hay cuentos como Betsy de Fonseca y tantos más que brevísimos son impactantes. Hablamos de Fernando Iwasaki, hay cuentos que podemos citar de principio a fin sin olvidarnos ni una sola coma, que Fernando las pone hasta bien en las comas. Entonces, ¿qué hay con un cuento? ¿Qué nos genera? ¿Qué nos deja? Jacinta, aprovechando tu miedo inicial, que sea el miedo final. Exactamente, es el miedo final, porque me quedé pensando, ¿a qué? ¿Qué? O sea, a ver, recordemos que los gustos son subjetivos, ¿verdad? Los cuentos que gustan a unos no gustan a otros. Y además, bueno, en mi papel de escritora, además tengo como una especie de problema porque lo leo desde una doble vía, como escritora y como lectora, ¿no? Entonces ya yo me he cachado muchas veces con el vicio de estarlo desgranando para ver cómo es la estructura y todo eso. Entonces me cuesta mucho hablar desde un punto de vista más limpio, voy a decir, como lectora. Pero a mí lo que me impresiona de la lectura del cuento es algo que has mencionado, la capacidad de poder contar en pocas páginas una historia que te quede dando vueltas siempre, que puedas recordar por siempre, ¿no? Y por supuesto, la manera en que está contado, ¿no? Hay muy buenas ideas para cuentos muchas veces. Yo imparto talleres literarios, hay gente que tiene grandes historias en la cabeza, pero el desarrollo, el cómo se escribe, el uso del lenguaje, la manera en que está contada la historia también hay que ponerle mucho cuidado, y yo creo que todos esos elementos combinados son los que nos impactan al final en una historia, ¿no? Entonces, creo que hay una combinación de elementos ahí que entran en juego a la hora de pensar en cuentos que nos impresionan y cuentos que además nos hablan en algún momento particular de nuestras vidas. Hay cuentos que leímos hace 10, 15, 20 años y que quizás no nos dijeron nada y los retomamos un tiempo después y nos golpean fuerte porque hemos tenido una experiencia que la podemos relacionar con esa historia. Entonces, es diferente para cada persona, ¿no? Pero yo trato como de enfocarme en la historia y el lenguaje, su desarrollo, cómo está trabajada esa historia, ¿no? ¿Cómo es su caso, Xavi? Gracias, Jacinta. Yo creo que el cuento tiene, yo como lector te diría que el cuento tiene dos aspectos para mí importantísimos, o lo que yo busco en los cuentos, ¿no? Es una, la atmósfera. Yo creo que la atmósfera es lo básico en un cuento. La atmósfera solo se consigue de una manera, que es a través del lenguaje. Y
digamos, con las cuentistas latinoamericanas que hoy hemos apuntado, yo creo que nos dan una lección y dan una lección a muchos cuentistas del siglo XX, ¿no? Pero la atmósfera para mí es tal vez lo más importante. Y lo segundo que me interesa mucho el cuento es la libertad creativa. Las novelas hay una tendencia a intentar todo tiene que estar súper justificado. Tienes que aportar algo. Si sale algo por ahí, tiene que tener algún MacGuffin detrás o algo. Bueno, no sé. El cuento no. El cuento es la libertad absoluta. El otro día una amiga mía me contaba una cosa que si no Nevero, Event Trovato, ¿no? Y tampoco sé si los protagonistas son reales, pero se ve que Enrique Vilamatas un día le pidió a Octavio Paz que le explicara, oiga, maestro, ¿cómo pongo un fantasma, ¿no? en este cuento y de qué manera puedo hacerlo para que cuadre todo? Y Octavio Paz se ve que le dijo, dice, bueno, a ver, anote usted. Y Enrique Vilamatas se puso ahí, dígame, dice, apunten. Y dijo, y el fantasma dijo, y Enrique Vilamatas dijo, claro, pero esto, claro, ¿qué vas a explicar? ¿No? En una novela sería necesario explicar que has oído unos ruidos, que no sé qué, tienes que explicarlo todo, justificarlo todo. En el cuento no es necesario, son 3, 4, 5 páginas, 10 páginas. El fantasma ya es un protagonista del cuento que aparece desde el primer momento, ¿no? Por tanto, yo de los cuentos es atmósfera, que creo que las cuentistas latinoamericanas esto lo están explotando al máximo, y libertad creativa. Atmósfera a través del lenguaje, la libertad, porque no tienes que dar muchas explicaciones. Finalmente, cuando terminas el cuento, cuando empieza el cuento, hay muchas cosas que han sucedido. Cuando terminas el cuento, hay muchas cosas que sucederán. Y tú te vas con ese cuento y lo que decía Jacinta, ¿no? Lo recuerdas toda la vida. Eso es el cuento para mí. Gracias, Xavi. Jacinta citada. Y Juan Casamayor, cuéntanos, por favor. Sí, a ver, Jacinta ha mencionado el lenguaje, que es fundamental en el cuento y que es verdad que eso da origen a esas atmósferas que ha comentado Xavi. Y luego es verdad que el cuento por sí es el cuento de la libertad creativa, o sea, es posiblemente el género que más decálogos tiene y es el género que más rompe sus propias costuras. En ese sentido es un espacio maravilloso y lo ha dicho, creo que ha sido Ana muy bien, que ha sido un género que antecede muchas veces ciertas columnas vertebrales de nuestra literatura. Yo me quedaría sobre todo con tres temas, uno de ellos se ha citado. Uno es que el cuento es la poética del silencio y la elipsis. O sea, no hay género más cómplice que el cuento. Eso genera y exige a un lector que haga una lectura muy comprometida hasta dentro, pero de la que sale, digamos, de una forma inacabada, porque siempre está volviendo a leer el cuento en su mente una vez acabada esas 4, 6 o 8 páginas. Y de ahí viene la maravilla de la relectura. En ese sentido, el cuento es colindante a la poesía y es el género, esto es casi, sobre todo las formas breves, que acepta una creatividad de relectura maravillosa. Jacinta lo ha dicho muy bien, uno lee un cuento con 18 años y lo lee con 48 y sentimos cosas muy distintas, ¿no? Y luego pondría una nota a pie de página, que es que los cuentos los leemos sueltos o los leemos en un libro de cuentos. Y yo soy, y se sabe bien, que soy un defensor de cierta pérdida de la autonomía de cada cuento en un buen libro de cuento, donde hay una coherencia interna, invisible. No estoy hablando del mismo lenguaje, no estoy hablando del mismo tema, no estoy hablando de la misma voz narrativa, pero hay algo invisible, hay una coherencia interna que hace que esos cuentos dialoguen entre sí y, por lo tanto, es una experiencia lectora absolutamente maravillosa. Muchísimas gracias, Juan. Dicho tanto, Ana, ¿qué más podemos cerrar, concluir, rematar? Pues poco más. Yo encuentro que los cuentos latinoamericanos escritos por mujeres del siglo XXI, sobre todo, destacan por el tratamiento exquisito para mí del terror político. A través de dos técnicas de las que se ha hablado, tanto Juan como Xavi, la técnica del secreto
lo que se ve y nunca se dice, y la técnica del misterio, que es justamente la técnica a la que se viene la atmósfera de la que hablaba Xavi. En cambio, la técnica literaria del enigma, esa técnica que ha sido como muy típica del cuento policial, de Borges, de Cortázar, queda totalmente relegado, ¿no? Con lo cual, esa tensión de la que habla Juan entre lenguaje y silencio se exaspera en las escritoras latinoamericanas en lo no dicho, ¿no? Es como si la parte visible de ese iceberg que Hemingway utilizaba como metáfora para explicar la técnica del cuento, ahora se redujera a un cubito de hielo, básicamente, ¿no? Eso es lo que vemos y lo que leemos, porque lo otro, lo monstruoso, ya no está fuera de nuestra casa, no está ni debajo de nuestra cama, ¿no? Lo que nos enseña nuestra cuentista es que eso, lo otro, el monstruo, está dentro de cada uno de nosotros y de nosotras. Muchísimas gracias, y así terminamos la primera sesión del ciclo Cuentistas, Ecos y Destellos de América Latina. Hemos estado aprovechando más de una hora exactamente, 71 minutos y 44 segundos, a un panel de lujo, y que quiero recordarles, tenemos aquí a Ana Gallego, tenemos a Jacinta Escudos, tenemos a Juan Casamayor y a Xavi Vidal, a quienes les agradecemos muchísimo. Gracias por estar aquí. Y estuvo, querida audiencia, a ver, ustedes, Juan Manuel Chávez, desde Casa Mérida, Cataluña. Hasta pronto. Y pronto va a ser el 19 de julio para nuestra segunda sesión. Le hemos llamado a esa segunda cita Hogares. Y aquí nos encontrarán. Muchas gracias a los invitados, a las invitadas y al público. Y a Casa América. Muchas gracias. 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 Un lujo.